En el día de hoy vamos a hablar del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Aquí yo tengo el libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, un escritor portugués. Es decir, que el libro originalmente está escrito en idioma portugués y luego traducido al idioma español. Él es premio Nobel de Literatura, el primer premio Nobel de Literatura del idioma portugués, algo que consideramos muy injusto debido a que ha habido grandes escritores en idioma portugués que quizás se merecieron el Nobel antes que José Saramago, como por ejemplo en Portugal, Fernando Pessoa, Camões, Lobo Antunes. Y en Brasil, que es un país también que ha dado grandes escritores, tenemos a Jorge Amado, a João Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, es decir, a una gran cantidad de escritores, de grandes escritores en idioma portugués. Pero bueno, el primero que se ganó el Nobel fue José Saramago. Entonces, ¿de qué trata este libro Ensayo sobre la ceguera? Ensayo sobre la ceguera es una distopía. ¿Qué significa que es una distopía? Que es lo contrario a una utopía. Una utopía es una historia sobre el futuro en el cual ese futuro es sumamente promisorio, es esperanzador, es un futuro bello. Una distopía es absolutamente lo contrario, o sea, el futuro es apocalíptico, el futuro es oscuro, es un futuro con muchos problemas en el cual incluso el ser humano es posible que esté casi aniquilado. Ensayo sobre la ceguera es una distopía. ¿Qué es lo que cuenta Saramago en esta distopía? Bueno, él cuenta la historia de un grupo de personas, realmente toda la humanidad, él cuenta la historia de toda la humanidad, en la cual la humanidad tiene una enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Que la gente se va quedando ciega. No es que se queda ciega y que todos ven las cosas oscuras, sino que el mismo Saramago cuenta de que lo que sucede es que las personas ven una especie de neblina blanca y todo se vuelve blanco. Entonces esa enfermedad empieza a afectar a toda la humanidad, excepto a una sola persona, que es una mujer, que es a través de la cual José Saramago cuenta su historia, que no se queda ciega. Ella es la única persona en toda la humanidad que puede ver. Cuando las personas empiezan a quedarse ciegas, los gobiernos empiezan a meter, porque no saben lo que está sucediendo, empiezan a meter a las personas en una especie de campo de concentración, a las personas que se van quedando ciegas, en una especie de campo de concentración, porque no saben si eso es contagioso, si todos los demás se van a poner ciegos. Entonces, antes de que se averigüe qué está sucediendo, entonces meten a todas las personas en una especie de campo de concentración, los hacinan en unos campos de concentración. Al final, lo que sucede es que toda la humanidad se queda ciega, excepto esa persona, esa mujer, que es la que puede ver todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué es lo que cuenta realmente Saramago? Saramago nos cuenta qué pasaría con la humanidad, como han contado otras novelas y otras historias. ¿Qué pasaría con la humanidad si sucediera una catástrofe de esa magnitud? Según lo que él nos dice, lo primero que pasaría es que los gobiernos se convertirían en entidades dictatoriales. O sea, por ejemplo, el gobierno lo que hace es que mete a todas las personas en unos campos de concentración, hacinados ahí, porque todo el mundo es ciego, nadie puede ver, y el gobierno entonces actúa como una entidad dictatorial. E incluso las personas, las demás personas, las que todavía no tienen la enfermedad, aceptarían eso, aceptarían que los gobiernos hicieran una cuestión dictatorial simplemente porque tienen miedo de que a ellos les pueda pasar lo mismo. Pero ¿qué sucede? Hay una cosa muy interesante que cuenta Saramago, que a mí me gustó mucho de la novela. Por ejemplo, Saramago nos dice, está bien, la humanidad se va quedando ciega, pero ¿y qué pasa con las personas que ya están ciegas? Las personas que ya son ciegas. Entonces, esas personas van a tener una ventaja sobre las personas que se van quedando ciegas. ¿Por qué? Porque el que es ciego, el que nació ciego o se quedó ciego, sabe caminar correctamente por las calles, sabe utilizar un bastón, o sea, está acostumbrado a su ceguera. Entonces, lo que cuenta Saramago en la novela es que en uno de los campos de concentración, específicamente donde entran a la persona que puede ver y que es la que, a través de la cual Saramago cuenta la historia, entonces hay una persona que es ciega,
y esa persona se convierte en una especie de dictador también dentro de ese campo de concentración. O sea, hay un grupo de ciegos que son ciegos de nacimiento que esclavizan a las personas que se van quedando ciegas. Pero toda la novela no es solamente distopía. También tenemos algunos personajes que transmiten solidaridad, algunos personajes que ayudan a los ciegos, algunas personas que no están de acuerdo con la forma en que está actuando el gobierno, etcétera, etcétera. Pero en sentido general, lo que nos cuenta Saramago, ensayo de la sobre la ceguera, que es una especulación, es un ensayo, como dice su nombre, acerca de cómo sería nuestra sociedad con una catástrofe de esa magnitud. Lo que nos cuenta Saramago es que nosotros estamos, si nos sucediera algo así parecido, estamos destinados al desastre. Una cosa muy interesante también es que se hizo una película sobre ensayo sobre la ceguera, una película con actores norteamericanos, dirigida por un director brasileño que se llama Fernando Meirelles, y que la película, aunque es sumamente parecida a la historia original, no tuvo mucho éxito, ni tuvo mucho éxito económico, ni tuvo mucho éxito de crítica, a pesar de que es muy parecida a la novela. Y la novela tiene cosas que le faltan a la película. La novela especula muy profundamente acerca de la naturaleza humana, y la película se va más por el lado de la solidaridad, de la amistad de un grupo de personas cuando le sucede una cosa así. ¿A qué nos refiere inmediatamente Ensayo sobre la ceguera, esta novela de José Saramago? Esta novela nos refiere a otra novela, específicamente latinoamericana, que se llama Sobre héroes y tumbas, que es una novela de un escritor argentino que se llama Ernesto Sábato, que seguramente la mayoría de la gente conoce, o por lo menos lo ha oído mencionar, en el que hay un famoso informe sobre ciegos, que es el informe más famoso y es lo más parecido a Ensayo sobre la ceguera, y estamos seguros de que el mismo Saramago conocía este informe sobre ciegos cuando escribió Ensayo sobre la ceguera. ¿Por qué? Porque más o menos el informe sobre ciegos y la novela de Saramago tienen más o menos el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Saramago intenta decirnos que los ciegos, de manera simbólica por supuesto, que los ciegos, él no está hablando solamente de los ciegos, o sea, de una persona que se queda ciego porque no puede ver, sino que Sábato primero en su informe sobre ciegos y Saramago nos están hablando simbólicamente de las personas, de los seres humanos que son ciegos, o sea, que no ven lo que sucede a su alrededor, que pueden ver las injusticias, que pueden ver las cosas malas, que pueden ver lo terrible que hay a su alrededor y no les importa, continúan su vida como si nada estuviera pasando, no hacen nada para resolver ninguna situación, sino que siguen viviendo su vida como lo vive la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, que viven sin preocuparse si las cosas están bien, si las cosas están mal, que no se preocupan por nada, lo único que se preocupan es por vivir su vida de la manera más cómoda posible y ya. Entonces, Saramago nos está hablando de las personas que son ciegas, no de los que son ciegos solamente porque perdieron la vista, sino de las personas que son ciegas, que ve, las cosas suceden a su alrededor, pero sufren de una ceguera, incluso pueden vivir en una dictadura y no les importa. Y de eso mismo nos hablaba Ernesto Sábato en su famoso informe sobre ciegos, de su novela Sobre héroes y tumbas, donde él decía incluso que los ciegos tenían una especie como de asociación, que los ciegos tenían una especie de logia y que cada ciego era amigo de otro ciego y que ellos compartían una cantidad de información, etcétera, etcétera, que solamente la conocían ellos. Pero de lo que él no quería hablar, Sábato, y de lo que nos habla ahora también Saramago en Ensayo sobre la ceguera, es acerca de la ceguera del ser humano, de cómo nosotros estamos ciegos a una serie de cosas que no nos importan porque tal vez no nos afectan directamente, o porque si nos afectan no tenemos la capacidad de rebelarnos contra eso. Debemos recordar que Saramago era un escritor ateo, era comunista, y él es un escritor comprometido, o sea que él escribía acerca de los males de la sociedad desde su particular punto de vista. Algunas personas pueden estar de acuerdo con las cosas que él dice, algunas personas no, pero sí tenemos que estar conscientes de que lo que él escribe es buena literatura, él es un buen escritor, e independientemente de las ideas políticas que usted tenga,
independientemente de la ideología que usted siga. La novela que él escribe y los cuentos que escribe Saramago, bueno, y sus ensayos también, hablan sobre cosas que le llegan a todo el mundo. Por eso es buena literatura, por eso sus novelas son grandes novelas y por eso él se ganó el Premio Nobel de Literatura. Yo recomiendo que se lean Ensayos sobre la ceguera de Saramago, una gran, gran, gran novela. Ya de sus últimas novelas, recomendamos en el día de hoy la lectura de Ensayos sobre la ceguera, y de Carambola recomendamos la lectura de Sobre héroes y tumbas y su informe sobre ciegos, e incluso se editó un libro solamente con el informe sobre ciegos de la novela Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato.